Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fer y estamos en Don't Starve Pocket Edition. Y vamos a iniciar una nueva partida. Dice, elige modo de juego. Clásico. El juego de supervivencia original sin límites. Y sin sudar. Relájate y explora el mundo. No, gracias. Y pues en este caso tenemos como personaje a Wilson, dice el científico caballero. Voy a conquistarlo todo con el poder de mi mente. Le crece una barba magnífica, es su habilidad especial. Hay más personajes, pero pues hay que ir desbloqueándolos poco a poquito. Bien, entonces vamos a ir con él. Esta cosa es una expansión que ya... En esta edición ya viene incluida, es la de los gigantes. Son algunos bosses que al destruirlos o matarlos te dan objetos para sobrevivir o te dan armas mejores, armaduras y todo eso. Ya los vamos a ir viendo. Colega, no tienes muy buena pinta. Será mejor que encuentres algo de comer antes de que se haga de noche. Oh, aquí la noche es muy importante, ya que pues es lo más peligroso, por decirlo así. Aparecen enemigos nuevos, aparecen cosas que manos que si te vas a la zona oscura, pues te pueden matar, pocas palabras. Hay que empezar a hacer algunas herramientas, lo que es en esta zona de o esta parte del menú. Abajo tenemos los objetos que vamos a ir utilizando. Algunos sirven para aumentar la cordura. La cordura es este cerebrito que está acá. Entre más baja, más difícil se hace el juego. Así que hay que mantenerla alta. La vida y el hambre. Así que tenemos nuestro pequeño Tamagotchi. Oh, sí. Hay que ir recogiendo todas estas cosas poco a poquito. Y lo primero que hay que conseguir son pedernales para crear un hacha, un pico. Y así va a ir construyendo nuestra base. Bien, este juego lo encontré barato en la promoción de Black Friday en la Google Store. Así que pues dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo, a ver si les gusta. De todas formas, sí me gustaría traerlo en el canal porque este juego... ¡Ay Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Pensé que era una mariposa. No. Ah, en el caminito caminamos más rápido. Tenemos ya 13. Necesito pedernales para poder talar madera. Y luego... Ah, miren, ahí hay uno. Pero vamos por partes. Las flores al principio son importantes, ya que, ah, miren, ahí es una mariposa. Las mariposas sirven para curar la salud. Por ejemplo, si esas abejas me hubieran atacado, de haber sobrevivido, me pude haber curado con las mariposas que he conseguido. El detalle es de que, miren, piden tres ramitas y dos pedernales. Vamos a picar aquí en la roca. Y tenemos más pedernales y tenemos, pues, rocas más pequeñas. Esto lo voy a mover para acá. ¡Ah! Ahí. Bien, 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 bien. Ahora, a la hora, necesito madera.
Así que vamos a crear un hacha. Construir. Porque se viene la noche. Y con la noche se vienen las sombras malas. No, es cierto. Hay que empezar a hacer una fogata. Ya sea rústica o ya sea ya más sofisticada con piedritas, todo el asunto. Hay algunas veces que cuando empiezas una partida no aparece nada. Y hay que hacer estas cosas que vienen siendo las antorchas. De todas formas voy a seguir recolectando aquí algunas cosas para que no me agarren de sorpresa en la noche. No me quieran manosear esas manos. Ah, y también esas, las cosas que te pegan en la oscuridad. Entre más loco se vuelve el personaje, más incluso hasta van a tratar de apagarte el fuego. O sea, te quieren dejar a oscuras para manosearte. Bueno. Ah, creo que necesito 12 flores para hacerme un sombrerito. Ahí está. Gorro de guirnalda. Algo para calmar los nervios. Esta sirve para la lluvia. Te mantiene fresquito y seco. No te trabes. Se trapó. ¿Y esto sigue? Sí. Ahí está. Construir. Y se lo pone. Los pájaros. En algún punto vamos a tener que atraparlos. Aparte de que dan comida. Dan. O bueno, requerimos las plumas para crear armaduras y crear sombreros que nos ayuden a soportar los climas. Porque este juego tiene, aparte de día y noche, también tiene climas. Viene siendo primavera, verano y otoño, invierno. Y sobre todo las de que viene siendo otoño e invierno son las más difíciles. Normalmente empezamos en primavera. Ya en otros tipos de juego podemos elegir empezar en invierno, y es para que los que les gustan los retos a los locos. A ver, tenemos piñas. Las piñas sirven para crear más arbolitos, así que los podemos plantar. Y otro detalle, que aquí en este juego todo está en tu contra, todo te quiere matar. Hay que ir plantando de vez en cuando semillas. ¿Por qué? Yo te digo. Porque hay veces que la naturaleza se va a enojar. Porque pues eso sí debería ser en la vida real también, ¿verdad? Según mi humilde opinión. ¡Oh! Está lloviendo. Bueno, entonces de todas formas tengo que crear una fogata. Y como les decía, no encontré más piedras. Oh, eso me viene bien. No encontré más piedras, así que voy a tener que hacer una rústica. Primero. Porque si viene la oscuridad. Vamos a poner esto. Añadir combustible. Esto es malo. Esto es malo. Viene una araña. ¿Tenemos para hacer armas? No. Pero sí tenemos para una armadura. Ok. ¡Déjate venir! ¡Es cobarde! Así que díganme, de este tipo de juegos que pueden ser un poco largos, no sé cuánto tiempo les gustaría que los haga.
Ahorita llevo 11 minutos. O sea, llevamos un día. Y por el momento no hemos hecho gran cosa. Las primeras partes del juego así son. Hay que explorar, hay que... Ah, por ejemplo aquí, el mapa. Ese pequeño puntito somos nosotros. Ahí están las arañas. Las arañas vienen siendo los nidos. Son muy buenos porque la seda sirve para muchas cosas aquí. Ahora que ya tenga más piedras, que no he visto más, voy a tener que... Bueno, el siguiente objetivo sería... Ah, ¿por qué no me hago esto? Para que me mantenga seco y fresquito. ¿Ven? Ahí está arriba la humedad, acá arriba. Y sería uno. A ver, vamos a plantar árboles. Mientras. ¿Cómo era? Así. Plantar. Ah, también cuidado con los rayos. Aquí les digo, todo, 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 todo es peligroso. Hasta los rayos, hasta la lluvia es peligrosa. No. Aquí hay que seguir poniendo estas cosas. Combustible. No quiero que me salga el espíritu de la naturaleza, que son árboles grandotes. Bueno, que en algún punto sí hay que matarlos también porque te dan algunas cosas importantes. Pero de momento no, es peligroso que te salgan esas cosas. Vamos a hacer... Ah, sí, cierto, vamos a cocinar. Tengo que... Con la lluvia es un tantito molesta, me está apagando el fuego. Y aquí podemos cocinar. Cocinar. Los objetos de cuadro verde se echan a perder. Por ejemplo, la comida, es mejor tenerla cocinada, ya que así se echa a perder menos. Y también te da más puntos como aquí en el estomaguito. ¿Ven? Va subiendo, está en 83, 95, creo que 150 al máximo. No me ataques. Tenemos a nadie atrás. Cocinar. No me ataques. Oh, sí me va a atacar. Que no. Bueno, batalla. Toma. Hay que darle... Oh, un golpe. Luego correr. Ahí está. Uno menos. Oh, miren, ese me cura. Ese objeto que tiró. Vamos. Vamos, vamos, otro, otro. Me dieron carne, pero... Bien, 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 bien. Nada más, nada más. Esos objetos son muy buenos porque me curan. Oh, interfaz, ahí está. Necesito comerme esto. ¿Qué pasó ahí, señor doctor García? Esta ya me curé, necesito curarme más. 142. Bien, bien, bien. Vamos por más ramitas. Esto de arriba, la gotita que representa la humedad, la podemos ir bajando acercándose al fuego, pero mientras llueva, pues no,
No nos podemos secar. Guardando. Estos autoguardados, autosaves. Ok, hay un problema. Esto de abajo, los cuadritos, dependiendo la humedad, también los objetos se van a ir humedeciendo. Así que se pueden resbalar, se pueden caer. Algunos son inservibles si están húmedos. Y la comida se echa a perder, me parece, más rápido. Así que lo que tengo que hacer ahora es, lo más pronto posible, juntar flores para hacerme un paraguas, porque parece ser que el sombrero no es suficiente. Ese sí no me acuerdo cuántas piden. Pero que muchas. No. ¿Qué tenemos ahí? Creo que esa es una mandrágora. No me le voy a acercar. Si recuerdan la mitología, las mandrágoras son flores o plantas que pegan un grito muy fuerte al momento de ser extraídas de la tierra y pueden hacer daño o hacer perder la vida. Muchas flores. Me viene bien. Creo que vi una piedra por ahí. Sí, una piedra. Tenemos piedra. Me va a estar haciendo falta el oro. Oh, rayos. Esa es otra. La humedad también hace que, ¿cómo eran las paraguitas? Ah, nos falta hierba. Oh, eso es malo. Eso es malo. A donde voy no se ve hierba. Con el frío, la cordura también. Oh, miren, tenemos oro. Esas piedras. Ok. No me gusta este camino. Bueno, sí está bueno porque hay muchos árboles, hay nidos de arañas, hay ramitas, pero no hay nada de hierbas. ¡Corre! Ah, ok, ya sé qué hacer. Oh, no puede ser. Oh, sí, esto es malo. No tengo tampoco para crear una fogata. Bueno, ya. Ya se está auto secando. A ver, para no ir perdiendo la cordura, vamos a recoger florecitas. ¿Cuánto llevo? La primera vez que grabo esto. 20 minutos. Bueno, vamos a. Espero que sí lo vean así de largo los videos. Por lo menos que sean 2 días. Champiñón verde. No recuerdo si los azules eran los mejores o eran los verdes. Hay recetas. Se hace un tipo de caldero que ayuda para. ¡Otra vez! Ha de ser por la tarde que se va enfriando como. Ah, tenemos más oro. Flores. Hacer haciendo esfuerzo físico, el personaje se va secando. ¿Cuánto llevamos de cordura? 189, creo que son 200.
193, 198, 200. Ok, 200. 150 acá. Vamos a comer un poco. Otra vez. Ah, también comer cura. Pero, ah, qué hierba. Sí, hierba. Uy. No me gusta eso, no me gusta nada. A ver, vamos acá. Había oro. Así que voy a hacer de momento la base. No, no puedo porque no tengo piedras. Ahí. Hacer una temporal. Ya ven, ya. Entre, ven la, la gotita. La flecha que indica que se va bajando la humedad, este, se hace más, más grande cerca del fuego. 20, 19, estamos bien. Ese pájaro diciendo, jaja, loser. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ya nuestros objetos se recuperaron. Hora de picar algo de oro. ¿Dónde estaba? Aquí. Jojoy. Equipar. Hay dos pepitas de oro. Voy a procurar que esta fogatita no se me apague. No quiero problemas tampoco con la naturaleza. Vamos empezando y se va a poner feo si me pasa algo así. Ocuparé comida. Pero se lo voy a hacer en la noche. Oye, ¿por qué se está humedeciendo? Ah, ya. Es que hay algunos objetos que ya vienen húmedos. Porque estuvo lloviendo. Obvio. Obvio. Hacha. Hacha. Ah. Oh. No sé, se traba poquito. A lo mejor es por la grabación. Ya reaccionó, equipar. Ah, también de preferencia hay que talar árboles maduros. Ya que también entre más jóvenes sean los árboles, al talarlos puede aparecer el espíritu de los bosques o el espíritu... ¡Oh, pues! Vamos a crear otra. No, 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 no. Ya ven, mire cómo se va haciendo oscuro. Y si nos acercamos mucho, se va a poner feo el asunto. Vamos a cocinar un poco. Mira, mamá, ya aprendí a cocinar.
Y hay de estas cosas para plantar. Esas carnes que me dieron las arañas sirven para hacer tipo cecina, o sea, carne seca. Y esa, ya cocinándola, ahora sí ya ya es pues comible, porque me parece que así como está es venenosa. ¿Cómo estamos de vida, de comida y de? Ok, ahorita que no está la lluvia, vamos a poner las florecitas para que baje menos rápido esa cosa. No, arañas, no quiero pelear. Soy pacifista. ¿No ven que tengo flores en la cabeza? Entonces, por el momento lo voy a dejar aquí. Díganme en los comentarios. ¡Oh, espérate! ¿Quieres pelea? Te voy a dar pelea. ¡Au! Toma, toma, toma. Ahí está. Jaja. ¡Oh, viene otra! Otra, no, 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 espérate, no quiero ir tan al oscuro. Eso sí me interesa. Y carne de mono. Solo espero que sí se escuche mi voz y la música no esté muy fuerte, no lo he probado. Normalmente lo tengo como por aquí. Bueno, entonces. Lo voy a dejar aquí en el segundo día y vamos a continuar en el siguiente capítulo. Yo soy Fer y nos vemos en la próxima. Recuerden, el show debe continuar con fuego sin fuego. Ah, espérate, hay que poner más. Hasta luego, bye bye.